11, 2, 1. ¿Cómo se dice 11 en inglés? Miren, se escribe 11 y se pronuncia 11. Repeat after me, repitan después de mí. 11. Again, de nuevo. 11. One more time, una vez más, chicos. 11. Very good boys, very good girls. 11 en inglés es 11. Muy bien, chicos. Ahora seguimos con el número 12. Se escribe T-W-E-L-V y la E. Y se pronuncia 12. Con la F al final, como si fuera una F. A ver, de nuevo, chicos. 12. Again, de nuevo. 12. Very good. 12 en inglés es 12. Muy bien, chicos. Sigue. ¿Qué número sigue? El número 13, my friend. Mi amigo el 13. En inglés se dice 13. Ting al final. Tal cual. Ting. Thir con la lengua, como ya lo hemos practicado un montón de veces. Thir. De nuevo, chicos. A ver, vamos a sacar la lengua así como practicamos. Thir. Again. De nuevo. Thirteen. De nuevo, chicos. Thirteen. Muy bien. Very good. 13 en inglés es 13. Se pronuncia tin al final. Se escribe con dos E. ¿Ya, chicos? A ver, aquí. Sigue el número 14. Muy bien. Ustedes ya lo saben. Después de 13 viene el número 14. ¿Cómo se dice en inglés 14? 14. De nuevo, chicos. 14. One more time. Una vez más, chicos. 14. ¿Cómo? 14 en inglés es 14. Very good boys, very good girls. Y ahora, ¿qué número sigue? El número 15. Muy bien. Y en inglés se dice 15. De nuevo. 15. De nuevo. Vamos a seguir practicando. 15. Very good. One more time. Una vez más. 15. Muy bien, chicos. 15 en inglés es 15. ¿Qué sigue del 15? Miss, I don't remember. ¿Qué número sigue? El número 16. Muy bien, chicos. El número 16. Y en inglés se dice 16. Repeat after me. Repitan después de mí. 16. Very good. De nuevo, vamos a seguir repitiendo. 16 es 16, miss. Very good. Así como los demás. Ting, ting, ting. Al final va a ser el ting. Bien largo. Ting. Muy bien. Ya nos falta poquito. A ver, ¿qué número sigue del 16? El número 17, my friend. Mi amigo. ¿Cómo se dice en inglés? Se pronuncia así. 17. Mire, si se han dado cuenta hasta ahora, chicos, desde el número 13 termina en E-E-N. T-E-E-N. 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 Y se pronuncia TIN. Muy bien, chicos. La misma pronunciación va a ser aquí. 17. ¿Qué es? 17. 17. Muy bien, it's very easy, muy fácil, lo hacen muy bien, chicos. A ver, seguimos. El número 18, miss. Very good, el número 18. Y en inglés, 18. Miren, de nuevo está el teen al final. Vamos a ver hasta qué número llega el teen, ¿ya, chicos? Ya, 18 también. A, como el número 8, 18 al final. 18. Very good boys, very good girls. Seguimos con el 19, muy bien. 19 en inglés, 19. Como el número 9 en inglés. ¿Cómo se dice 9 en inglés? ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9. 19 se dice 9, como el 9. Y al final, ¿qué le ponemos? Teen. Muy bien, chicos. 19 es 19. ¿Cómo? 19. Por último, nos queda mi amigo el 20. La nota que todos ustedes quieren, ¿sí o no?
Yes, you won 20. ¿Cómo se dice 20 en inglés? 20. ¿Toma? 20. Again. 20. 20. Miren, hasta el 19 nos quedamos con el pin al final. Acá ya no. Acá es 20. Muy bien, chicos. Vamos a repasar de nuevo, ¿ya? 11. 11. Repeat after me. Repitan después de mí. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. Con la lengua. 13. Muy bien, chicos. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. Como el 6. 6. 6. Y al final, el team mis. Muy bien, el team. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. Y por último, 20. ¿Cómo se dice? 20. Very good. ¿Cómo? 20. Muy bien, chicos. Very good boys. Very good girls. You did it very good. Lo hicieron muy, muy bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya lo hemos practicado con la Miss, la pronunciación, pero la Miss no los ha escuchado, la Miss quiere que le mande sus audios de la pronunciación de esos números. Ya, vamos a copiar esto y vamos a mandarle el audio de nuestra pronunciación. Ya, chicos, no se vayan a olvidar. Me envían su audio para poder escucharlo. Ya, chicos, don't forget that. Take care and goodbye, boys and girls.